Mi experiencia profesional y personal ha sido enfocada sobre todo al tema de la movilidad cotidiana y los transportes. Y pues en el simposio que nos une hoy aquí, de organizado por el Instituto de Estudios Urbanos, es precisamente el tema de las áreas urbanas como eje central de discusión, en el cual este tema de la accesibilidad y la movilidad cotidiana juega un papel importante. Y pues en la mesa que estoy trabajando ahorita, que es la de accesibilidad y movilidad, se ha tratado un tema que es pues vital, más que vital, es un tema que se ha tratado durante más de 50 años y que hoy en día está pues más presente, que es precisamente la construcción de la primera línea del metro. Entonces eso es como un... se mira el sistema metro como una solución, se pinta como la panacea, como la solución a los problemas de movilidad, de congestión, cuando se ha mostrado, y en estudios y realidades en otros países, en otras ciudades también de la región y del mundo, se muestra que los metros, los sistemas metros, no son la solución a la movilidad, si bien puede que descongestionen en algún sentido, en alguna manera, el tráfico en las ciudades, no es la solución. Se tiene que pensar, creo, de una manera integral este tema de la movilidad. Entonces no solo es un sistema por sí solo, no va a dar respuesta a los grandes problemas que hay de movilidad en una ciudad. Entonces está esto que se conoce como la gestión del tráfico, en donde precisamente hay elementos como este, como un sistema de transporte masivo como el metro, o bien sea el sistema de buses como el Transmilenio, o los sistemas de sistemas férreos como los tranvía. Entonces este hay que pensar de manera integral, entonces no solo el metro, sino estos otros que acabo de mencionar, y por el otro lado también gestionar la demanda del transporte privado, es decir, no ponerle la situación fácil a quien conduce un vehículo privado, porque sabemos que los vehículos privados son precisamente los que más congestionan las vías, además de que es un medio de transporte que de alguna manera excluye a la mayor población, porque la mayor población de las ciudades se desplazan en transporte público. Entonces hay que pensar también en cómo darle solución a esta población, la menos favorecida, brindándoles un sistema de transporte público eficiente. Y como estaba comentando, a los vehículos particulares, hacerles, por ejemplo, no ponérselas tan fácil, por decirlo así, colocándoles más vías o dándoles prioridad en algunas zonas. Entonces lo que se ha procurado en estos momentos es, por ejemplo, lo de las tarifas de los parqueaderos, que también es un tema candente hoy en día, que mucha gente pues termina debatiendo, pero en últimas terminan pagándolo. Es una manera que de alguna u otra forma desincentiva el uso del carro, para de pronto empezar a mirar otras formas de desplazamiento. La bicicleta, que es como el medio de transporte más accesible, más igualitario, porque en la ciudad todo el mundo, prácticamente toda la ciudadanía posee una bicicleta en su hogar. Entonces también es una forma de mirar estos desplazamientos de manera igualitaria a nivel de la ciudad. Entonces, volviendo al tema del metro, si bien considero que es un sistema que se requiere para una ciudad de casi 8 millones de habitantes, no es la solución a los problemas de movilidad. O sea, acaso estudios han mostrado que 5, no más del 10% de la población va a hacer uso de este medio de transporte. ¿Qué hacemos con las demás personas que se desplazan en medios de transporte? Entonces, si bien el Transmilenio también hoy en día ya está prácticamente colapsado, también puede ser debido a que no se siguió construyendo la infraestructura como estaba prevista. Ya para el 2016-2017 debía estar las 5 fases que tenía el sistema, los 320 y pico de kilómetros,
Hoy hasta ahora tenemos 120, entonces eso también ayuda a que el sistema se congestione. Entonces es necesario seguir pensando en cómo ampliar esta red de Transmilenio, también mejorar el sistema de transporte público tradicional o el llamado el SITP, hacerlo de una manera integral con los otros sistemas, la bicicleta también como un medio que da la solución, que ayuda a la solución de movilidad. Y el transporte público tampoco se trata de atacarlo, de satanizarlo, sino más bien es pensar en el transporte privado, de hacer un uso racional de este medio de transporte. Entonces no usarlo para desplazamientos que uno fácilmente puede hacerlos a pie o en bicicleta, que en muchos de los casos los desplazamientos son de menos de 4 kilómetros, que uno podría hacerlos en bicicleta fácilmente o caminando. Entonces es de manera integral que hay que pensar el tema de movilidad en la ciudad.